Kristen Stewart y este director, Oliver Asayas. Ajá. Esta película que estuvo hace unos meses en el Festival de Cannes y que con este director, Kristen Stewart ya ganó un premio en Cannes como mejor actriz por una película. La única americana que ha ganado un premio en Cannes. No, no fue Cannes, fue en Francia. Por eso, en Cannes. No, 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 ves que no fue... Ah, un César, sí. Un César, fue un César. Pero ¿quién no diría que ella ganara? O sea, nunca ganó un Oscar, pero ya ganó. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Kristen Stewart ya encontró su género. O sea, todos sabemos que se ha hecho famosa porque no sonríe. No, porque no sonríe. Y como que esta película de... que esta película que se va un poquito más hacia lo psicológico, como que encaja perfectamente en su personaje. La película va de que Maureen va a ser una joven que vive en París y que trabaja como personal shopper. O sea, hace compras personales para alguien que no tiene el tiempo de hacerlas. Ah, mi hermano trabaja de eso. Lo hace para una... Mi hermano trabaja de eso, por cierto. ¿Sí? ¿Sí? Okay. ¿Ya vieron el hermano de Dani trabaja ¿cuánto en ganan? Eso? Porque luego aquí no, como... No sé, mi hermano gana 12,000 varos al mes. Mira... Más, bueno, más propina. Cambiado más propina. Y nos vamos a ir a de personal. Sí, yo creo que sí. Me hubiera cambiado de. Bueno, sí, también Maureen tiene una capacidad psíquica, que es de como poder comunicarse con los fantasmas. Ella la tiene al igual que su hermano gemelo Luis, quien ha fallecido. Y entonces ellos hicieron un pacto. El pacto va a ser, te voy a mandar una señal. El primero que muera le manda una señal al otro en una cuestión más personal. Y bueno, ¿qué empieza a suceder? Que ella sí empieza a recibir señales, pero no sabe si son de su hermano o de alguien más, ¿no? Entonces, entre lo que ella va a ir averiguando todo eso, vamos a ir conociendo a distintos personajes, que son los fantasmas, ¿no? O sea, solamente vamos a poder ver a algunos, a otros no. Pero la película me gusta mucho porque la cámara en algunas partes va a ser subjetiva y entonces vamos a ver como si fuéramos ella, vamos a ver como si fuéramos el fantasma o vamos a ver como si fuéramos simples observadores, ¿no? Entonces eso me encanta porque todo el tiempo va jugando con el espectador, ¿no? Además, bueno, lo que hace Oliver Asayas es que con el guión, que también es él, es que también es un guión muy rebuscado, ¿no? Entonces todo el tiempo uno va diciendo, bueno, ¿y es el hermano o no es el hermano? Entonces al final... ¿Sí es una película de suspenso? Es una película de suspenso que igual juega un poquito con el terror psicológico en algunas partes. En otras también la forma de mostrar la soledad. O sea, todo el tiempo vas a tener omnipresente a Kristen Stewart. Sin sonreír. Sin sonreír. Bueno, es que la verdad la situación no le da para sonreír. Entonces ¿Y se ve guapa? Que esto sí se ve guapa, ¿no? Es guapa, Dani. Digo, sí, o sea, no necesito. Es que no me gustaba hasta que la vi en Saturday Night Live pegándole con todo a Donald Trump. Y ahí dije, órale, ya me encantó esta mujer. Ahí hasta fue chistosa. Ahí sí. Fue hasta carismática, cosa que no la había. Cosa que no logra hacer, pero. No, es que ella lo es. O sea, sí llega a tener uno que otro filme raro en donde llega a parecer alegre. ¿Cuál? A mí me gusta cómo aparece cuando está en el pañuelo amarillo. No sé si han visto esa película, sí. Está en Netflix. Sí. Sí la he visto, pero tú. No. No. No.